Bueno, familia, muy buenas noches y bienvenidos al primer programa del mes de agosto, un mes cargado de actividad carnavalesca, de festivales y de novedades que se van conociendo. Antonio, ¿qué tal? ¿Cargado tienes tú ya las maletas que te vas de vacaciones? Ya nos vamos, el último programa de este que les habla, yo les voy a dejar en compañía de Antonio Rivas, pero antes, por delante, una hora cargada de argumentos carnavalescos que comienza, pues, con la hoja del martes, esas notas breves de todo lo que ha sucedido en la última semana. Carpe Diem les ofrece esta sección. La Asociación de Padres y Madres de Niños con Discapacidad Intelectual, Aspademis, presentó en el consistorio gaditano el cartel anunciador de la 12ª edición del Festival Carnavalesco Cádiz es Arte. Las coplas de las agrupaciones de carnaval podrán verse y escucharse por segundo año consecutivo desde el fondo sur del Estadio Ramón de Carranza el viernes 21 de este mes. El certamen a beneficio de dicho colectivo dará comienzo a las 9 de la noche y estará presentado por Manolo Camacho de Punto Radio Cádiz. En este evento actuarán las comparsas La Madre que me parió, La Pensadora Gaditana, La Factoría, La Secta de los Carapapas, Voces y Los Trasnochadores, Las Chirigotas, Los Enterados, Air con el Caray, 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 Las Compañías Aéreas que tiene mi Kai, Más para allá que para acá, Los Máquinas y Salón de Bellezas y Tijeritas, además de Manolo Santander y sus amigos. Las entradas a un precio de 15 euros ya pueden adquirirse en Discos El Melli, Taberna El Anticuario, Bar Gol, Bar La Escalerilla, Centrasa y Tiendas LB La Barraca. Los cuartetos también lloran, tu telenovela, es el nombre elegido por Miguel Moreno y José Manuel Cosi, autores de Esta boca es mía, segundo premio de la modalidad del COA de 2009, para participar el próximo febrero. La dirección volverá a recaer en Ángel Gago y la novedad que presentará el grupo es la reincorporación de Emilio Tello tras 2 años sabáticos sin participar en el concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Falla. La comparsa de Luis Manuel Rivero participará en el COA de 2010 con un renovado grupo bajo el nombre de Los Boludos. Rivero volverá a ser autor de la letra y música y la dirección por segundo año consecutivo correrá por cuenta de Paco Trujillo Catalán. Y la chirigota de José Luis García Cosío, el Selu, participará el próximo año bajo el nombre de Los que no se enteran. Por otro lado, en próximas fechas saldrá a la venta un DVD de Los Enterados, editado por Canal Sur Música, el recién creado sello discográfico de la Radio Televisión de Andalucía. Ha ofrecido esta sección. Vamos a continuar con la actualidad de esta misma mañana. En el castillo de Santa Catalina, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha inaugurado en compañía del concejal de fiesta del consistorio gaditano, Vicente Sánchez, la exposición de las obras que optan a ser cartel del Carnaval de Cádiz de 2010, un total de 76 pinturas con diversas técnicas y dibujos,
serán expuestas para que el público también opine sobre estas obras, que el jurado tendrá que elegir entre todas ellas a una para que anuncie nuestro carnaval en el año 2010. 5.000 euros de premios para el ganador. Además, este año se concederán dos accesis de 1.250 y 750 euros para el segundo y tercer premio de las mejores obras. Una obligada visita, Antonio, al Castillo Santa Catalina, en fechas en las que nos visitan muchas personas que podrán conocer, pues, todas estas obras de arte que optan a ser cartel del carnaval. Y comprobar que el carnaval también da lugar a artistas, a la pintura, a la plástica, no solo a la música y a la letra. Pues ya lo saben, durante este verano expuestas estas 76 obras que optan a ser cartel del carnaval de Cádiz, anunciando la fiesta grande de nuestra ciudad. Bueno, y hemos separado de la hoja del martes, pues, muchas iniciativas y muchos festivales que van a tener lugar en las próximas semanas, una agenda cultural que hemos preparado para que ustedes tomen nota y no se pierdan alguna que otra velada carnavalesca que está ya a la vuelta de la esquina. En nuestra Andalucía, la criada de España. La antología Al son de Kai, dirigida por Rafael Valero, participará en un paseo nocturno por la bahía a bordo del vaporcito del puerto, en una iniciativa organizada por la Chicofradía de Nuestra Señora de la Palma. Este agradable recorrido a través del Adriano III tendrá lugar este sábado día 8 de agosto. La hora de embarque será a las 10 de la noche en la estación marítima. La entrada se llevará a cabo por la Plaza de Sevilla y tiene un precio de 15 euros. Durante el recorrido se ofrecerá una copa de bienvenida, además de las coplas de carnaval interpretadas por los compasistas. La hermandad ha habilitado dos números de teléfono para la reserva de plazas, 856-171-819 y 689-241-216. Con nombre nos toman por todo, que la nación se equivoca con nuestra región. El que nace gaditano viene al mundo ya marcado. Los hermanos cargadores del Santísimo Cristo de las Penas vuelven a organizar por segundo año consecutivo un festival carnavalesco para recaudar fondos para el paso de misterio. La velada tendrá lugar este viernes en el patio del Colegio Santa Teresa y dará comienzo a las 9 de la noche. El cartel está compuesto por las chirigotas Vuela Ropero y Salón de Bellezas El Tijeritas, la antología de Nori, el coro El Maravilloso Mundo de Cadilandia y las comparsas Los Ruinas y A los que se le ve la pluma. Las entradas, al precio de 5 euros, se encuentran a la venta en Discos El Melli y lo estarán en el centro escolar dos horas antes del día del evento. El fútbol que se está viendo en España jornada tras jornada, ni eso es fútbol ni eso es nada. Los enterados, tercer premio en el pasado concurso, y la GIA, What If Intelligent Agency, participarán este sábado a partir de las 9:30 de la noche en una gala a beneficio de la Asociación Nuestro Barrio. La cita será en el baluarte de la Candelaria y contará además con las actuaciones de la Orquesta Caballati, Tamara Beardo, Pepi La de Ignacio, Anabel Rivera y David Palomar. Las entradas, a un precio de 12 euros, se encuentran a la venta en Discos El Melli, Bar Alfa, Colegios Salesianos y Tienda de Ropas El Indígena. El próximo miércoles, día 12 de agosto, tendrá lugar una nueva actividad cultural programada por el Ayuntamiento de Cádiz bajo el título de Sol a Sol. Se trata de una propuesta de ocio con música, arte, teatro y danza en espacios abiertos desde la puesta de sol hasta el amanecer. En este programa cultural no faltará la presencia de la Fiesta Grande de Cádiz, que estará representada por los Trasnochadores. El tercer premio de comparsa actuará a las 4 de la madrugada en el interior del Parque Genovés. Cada vez se buscan más fórmulas a las 4 de la mañana. Bueno, ¿quién iban ahí? Los Trasnochadores, ¿no? Le pega su nombre, está claro que sí. Le pega su nombre. En el Parque Genovés, el próximo miércoles, son más notas las que hemos recibido a última hora. La Peña Cultural Carnavalesca de Bornos organiza este viernes, día 7 de agosto, a partir de las 11 de la noche en el Polideportivo Municipal de esta localidad, un evento, una noche antológica, con las actuaciones de la antología de Antonio Martín y la antología del Lobe. Estará presentado por Manolo Camacho, de Punto Radio Cádiz, a un precio de 6 euros las entradas, venta de entradas, entradas anticrisis, como dice el cartel de esta noche carnavalesca. También estamos pendientes de recibir una información, nosotros la vamos a comentar, no nos ha llegado el cartel, pero sí, de oídas nos la decían el pasado jueves en la Asociación Aires de Cádiz. Este viernes hay un encuentro de diferentes coros del carnaval de Cádiz a beneficio de la Hermandad del Descendimiento en el patio del convento de San Francisco, con la actuación, entre
entre otros coros, no queremos dejar ninguno fuera, pero que recordemos lo que nos decían Antonio, estará tanto el coro de... Yo tengo que ir de el coro de Julio y Antonio, y Antonio Rivas cuando yo me pele, estará el coro Los Cañamaques y también estará el coro de José Manuel Valdés. Los tres finalistas y no sabemos si algún que otro coro. Bueno, pues a esta hora de la noche se está llevando a cabo los terceros martes de carnaval, la tercera gala de esta actividad para promover el carnaval de Cádiz y ofrecer esta actividad cultural a todos los que visitan nuestra ciudad. En estos meses de verano están viendo imágenes del último martes de carnaval llevado a cabo el pasado martes con la actuación del coro Los Cañamaques, un coro que abrió esta gala. Antonio, podríamos decir ya que se colgó en el cartel de no hay billete o se llenaron todas las sillas que estaban instaladas en el baluarte de la Candelaria. Por fin, sí, hubo miedo en la primera ocasión que no se completó el aforo, a ver qué tal se comportaba el segundo y el resto de los martes, y ya sí, ya hubo éxito total de taquilla y por tanto se supone que en todo lo que van a seguir, sobre todo los de agosto, no hay problema con la venta de entradas. Y en Diario de Cádiz hemos leído hoy palabras del presidente de la Asociación de Autores, Miguel Villanueva, con la búsqueda de otro nuevo emplazamiento, decía, no sabemos si esto al final acabará todos los martes en el estadio o en el Teatro Pemán cuando se remodele el mismo. Esperemos que siempre sea así, porque necesitemos más sitio, más espacio para las actuaciones de las agrupaciones, sobre todo porque son los turistas, sobre todo los que están ocupando estas localidades, y conviene que también pues se empapen de nuestra fiesta. Turoperadores que venden las entradas en los hoteles, 12 euros, también están las taquillas abiertas en la Plaza de San Juan de Dios y también en el Baluarte de la Candelaria, el mismo día del espectáculo. Hoy están actuando el coro de José Manuel Valdés y Manolo Guimerá, también la comparsa de Rivero La Factoría. Venimos con lo opuesto de Sevilla, la pensadora gaditana de Joaquín Quiñones y Los Enterados, gran cartel, tendrán ustedes cumplida información el próximo martes aquí en el programa Martes de Carnaval y la próxima semana pues con más agrupaciones también. Nosotros nos quedamos con algunas coplitas de la chirigota que están viendo, la chirigota de José Manuel Braza Benítez, el Cheris, y también del coro que abrió la gala de los Martes de Carnaval, el coro de Los Cañamaques. Mi guitarra y mi alegrate, yo como ya te canto quilate en este rincón, cada maná que estoy de remate con este empaque, no tengo allá que me pongo jaque sin un ataque, Los Cañamaques con este tango del corazón. Recuerdo que tu sueño cuando yo era un chavalillo, que era un soldado guapo de aquel rojo batallón, y cogida de mi mano te acompañaba al tablao aquella bonita reina para su coronación. Cuando desperté del sueño, muy pronto yo me di cuenta que no iba a un colegio pago, ni siquiera bachiller. Era hijo de un obrero, un niño de barrio pobre, que aquello era un privilegio para los niños de bien. Y yo allí en San Martín, con mi churrete de callejero, se dejaban oír unos redobles muy a lo lejos, era caja y bombo de una agrupación, y así me olvidaba de aquella reina y del batallón. Con mi compadre Lolo me iba por Cali, siempre buscando la chirigota, y con alegre ritmo de pasacalle, yo fui detrás de Juanito Pose y del Carota, con ellos por los bares yo me colaba, para el repertorio poder escuchar, y así yo fui entendiendo que la fiesta de Cai tan solo era cantar, besos puestos en la boca, la copla, la copla, la copla, porque ese es el alma de mi carnaval. Con la fuerte buscando, entren y disfruten del supermercado, que lo fresco cae, que lo fresco cae al alcance de su mano, y otra vez me tiene aquí reponiendo estantería, para que en este mercado de ladrillos colorados nunca falte la alegría.
Pues en el baluarte de la Candelaria se encuentra nuestro compañero Raúl Aragón para ofrecerles imágenes de la tercera gala de los martes de carnaval. Ahora nuestra revista de prensa se va a completar con un amplio resumen de la gran final del concurso de minicoro, concurso Tangos en Democracia, que se ha llevado a cabo durante la pasada semana en el patio de la Asociación Aires de Cádiz. Antonio, éxito de minicoro y éxito también de público. Los tangos nuevos, que ya se hacen algunos viejos, porque ya de la democracia hace 30 años, entonces hay tangos que nos gusta recordar. Algunos, por ejemplo, el coro Cabito de Subibaja, que tenía dos tangos, el corto y el largo, con letras que no son tan conocidas y que conviene que con ocasión de este concurso las seamos todos. Bueno, pues lo hemos dividido en dos partes. Este resumen, vamos a quedarnos con los tangos que interpretaron dentro de concurso, aquellas coplas que optaban a ganar este certamen del quinto y cuarto premio, en este primer bloque que le ofrecemos a continuación. Nuestras tradiciones
ya que vive la feria, y aunque quieran imitarla, ha sido la mejor de todas, la mejor feria de toda España. Y por defender con arte y salero los carnavales en su febrero, una fiesta con muchas raíces que nos dejaron con gran cariño nuestros abuelos, nuestros abuelos. Ha tenido siempre mi cara, inigualable, inigualable, que no hay otra que pueda mover a este pueblo tan puntero. Día lleno a cuatro fallas como ustedes, yo comprendo que a todos no tiene por qué gustarle, que los libros de los gustos, pero eso no da derecho a echarle culpa de los problemas de mi ciudad.
barrio la viña. Y nada me importa que andemos siempre de riña, que a Cambores de Río se quiere más. Rosarillo la guitarra y Carmen la carretera, Rosario besos de fuego y besos de la Mar Carmela. Santa María, su amor me reclama. La otra que por tranquillo me dice si que yo no vaya a fallar. Y yo le tomo el asilo, dale que no gritan y yo le siento mi cañita. Y es que a la sola quiero como se quiere una sola novia. Y si es falsa victoria, que un mal rayo a mí me falta. El nombre de Rosario llevo tatuado en mi entretera. Y el nombre de Carmela en la proa de mi barca. Tengo dos novias bonitas, dos novias guapas, entre dos barrios castizos las dos besadas. Una batalla constante de amor y cero. Yo siento carnaval, palabras de amores, con mi disfraz en la plaza de las flores, cantando tango a la doña Opero. Un, dos, tres.
cantando lo que te quiero, que me muero, que me muero. Rocay, rocay, rocay. Diez de mis penitas se me van y se me quitan cuando yo me vuelvo a ver. Ya lo sé, ya lo sé. La razón por la que te canto, ahora ya la sé. ¡Vamos! Y es que tú eres mi vida, vieja casita mía. Hay que darla pasado para que no quisiera regresar a tu vera por cuatro matados. No tienes culpa de nada, que ahí tú no mereces, que nuestro amor no está durado. Try to make.